16 de abril de 2024 sean todos bienvenidos a esta hora a nuestro programa del canal Hasta que Caiga la Tiranía. Su servidor, como siempre, rey Marín. Vamos a arrancar este programa para ponerles al tanto con lo que está pasando hoy. Como ustedes saben, nosotros nos caracterizamos por desmontar estas cosas que van pasando, que lógicamente exigen que uno tenga que revisar cuidadosamente, informarse cuidadosamente para ver qué está pasando allí denunciarlo ante lamentablemente el bloqueo o la censura de tantos medios que no sacan este tipo de información. ¿Por qué razón? Ustedes ya saben. La persecución constante y sistemática que hay dentro de Venezuela. Así, arrancamos entonces el programa. Vamos a comenzar. Porque ustedes saben que el día en que María Corina Machado decidió nombrar a Corina Lloris Villasana. Lo único que comparte con María Corina, o varias cosas que comparte con María Corina, es que ciertamente se ha caracterizado por ser una mujer honorable en nuestro país, de lucha, académica, y por supuesto una mujer con un profundo deseo porque Venezuela retorne a su democracia. Ese día, si ustedes recuerdan, se pudo mostrar ante el país esta imagen que ustedes están viendo en pantalla. En el registro nacional electoral aparecía Corina Lloris Villasana con estos datos que mostramos en pantalla. Aparecía el número de cédula con 3.230.281 y ahora pongamos la mirada en el nombre. Corina Lloris Villasana. Este es el nombre eh, del cual, pues ella actualmente tiene. Pero algo ocurrió. Como ustedes saben, no permitieron que Corina Jory se inscribiera, a pesar de que no tiene absolutamente nada arbitrario, nada que pueda uno decir. Esta es la causa por la que no le permitieron inscribirse. No hubo razón alguna. Y hasta el momento no sigue habiendo razón alguna. Sin embargo, hoy ocurrió este fenómeno. Este fenómeno no, esta arbitrariedad. ¿Qué es lo que hay allí? Como ustedes se dan cuenta, sin la aprobación de Corina Lloris, el Consejo Nacional Electoral ha modificado su apellido. Y le ha colocado el apellido como perteneciente al apellido del señor Eduardo Piacenza, es decir, su esposo que ya falleció hace algunos años. Y entonces le colocó Corina Lloris de Piacenza. Los demás datos los dejaron tal cual, tal cual como ustedes lo ven en pantalla. No modificaron absolutamente más nada. ¿okay? Y entonces nos preguntamos: si Corina Lloris, a quien nosotros le preguntamos directamente, no lo hizo, entonces, ¿por qué están haciendo esto? ¿Qué están intentando hacer? Bueno, lógicamente, comenzamos a buscar distintos analistas, expertos, e incluso hablar directamente con Corina Lloris, para ver. Qué fue lo que qué es lo que hay detrás de todo esto porque se viene otra trampa más otro de esos planes maquiavélicos torcidos morbosos que esta gente está acostumbrada a montar en este caso el visidrobo el presidente del Consejo Nacional Electoral controlado por el chavismo ¿Y cuál es el plan que se viene? Hay distintos planes. El primero de ellos, consideramos nosotros, y en esto gracias al aporte de los expertos, es tratar de vincularla con el señor Eduardo. Eduardo Piacenza, ya fallecido hace 11 años aproximadamente, de nacionalidad uruguaya, que fue residenciado en Venezuela desde 1974, un destacado. Pensador de la filosofía, aportó conocimientos a la teoría de la argumentación, que también le destaca a la doctora Lloris, lógica y varios temas jurídicos. Así, esta es la imagen de Eduardo Piacenza, el esposo de la doctora Lloris, ya fallecido. Pero entonces, ¿por qué se quieren meter por acá? ¿Qué dice la constitución de Uruguay? ¿Será que acaso se quieren meter por la línea de que Corina Lloris obtuvo la nacionalidad uruguaya? Como ustedes saben, ya Uruguay ha respondido y ha dicho que ella no goza de la nacionalidad uruguaya. Así lo ha manifestado públicamente a través de un documento. Pero entonces, ¿qué es lo que se trae el régimen? Tendríamos que revisar si el régimen está intentando meter por aquí la idea de que como ella se casó con Eduardo Piacenza, un uruguayo, por el hecho de casarse, él le pasó entonces la nacionalidad de Uruguay y por lo tanto ella gozaría de la nacionalidad uruguaya. Y esto va a impedir directamente que ella no pueda sustituir a algunos de los que quizás pudiesen decir Bueno, vamos a escribir a Corina Lloris o el régimen quisiera lavarse las manos ante la comunidad internacional diciendo Bueno, estas son las razones jurídicas por las que no se permitió a la señora Corina Lloris que se inscribiera. Vamos a comenzar a tumbar. Lo primero es que buscando la Constitución de Uruguay. Habla de quienes pueden adquirir la ciudadanía. Y aquí lo voy a ampliar y lo vamos a leer especialmente para todos. Lo primero es que la ciudadanía, los ciudadanos naturales, según el artículo 74 de la Constitución de Uruguay, son todos los hombres y mujeres nacidos en cualquier punto del territorio de la República. Son también ciudadanos naturales, los hijos de padre o madre orientales, cualquiera haya sido el lugar de su nacimiento por el hecho de avecinarse en el país e inscribirse en el registro cívico. Es decir, para tener la nacionalidad uruguaya, la primera condición es nacer en el país o los hijos de padres uruguayos. Eso es todo. Si usted tiene esas condiciones, usted lo puede adquirir. Corina Yori no es hija de ningún uruguayo, esposa de uno que fue uruguayo, de, de, de Eduardo, uruguayo evidentemente. Pero se puede adquirir a través del matrimonio, que fue la pregunta que comenzamos a hacer a los expertos. Bueno, revisando el artículo 75, que también habla sobre la ciudadanía y cómo se adquiere, dice lo siguiente. Tienen derecho a la ciudadanía legal a los hombres y mujeres extranjeros de buena conducta con familia constituida en la República, que poseyendo algún capital en giro o propiedad en el país, o profesando alguna ciencia, arte o industria, tengan tres años de residencia habitual en la República. B. Los hombres y las mujeres extranjeros de buena conducta, sin familia constituida en la República, que tengan alguna de las cualidades del inciso anterior y cinco años de residencia habitual en el país. Tenemos la tercera, la C. Los hombres y las mujeres extranjeros que obtengan gracia especial de la Asamblea Nacional, por servicios notables o méritos relevantes. La prueba de la residencia deberá fundarse indispensablemente en instrumentos públicos o privados de fecha comprobada. Los derechos inherentes a la ciudadanía legal no podrán ser ejercidos por los extranjeros comprendidos en, su, en los incisos A y B, hasta tres años después del otorgamiento de la perspectiva carta. La existencia de cualquiera de los causales de suspensión, a que se refiere el artículo 80, Optará, optará al otorgamiento de la carta de ciudadanía. Es decir, hasta ahora estos puntos han sido aclarados por el, el Parlamento de Uruguay, quien ha dicho que ella no lo tiene. Estos elementos, estos tres parágrafos, no se han dado en el caso de Corina Lloris. No se han dado en el caso de ella. Y. En ningún momento, por ningún motivo, dice que el casarse, lo, contraer matrimonio, un uruguayo con otra persona le otorga la nacionalidad. Esto no ocurre en este caso. ¿okay? Esto no ocurre en este caso. Ocurre mucho en Estados Unidos que muchos se vienen, por ejemplo, de, de otro país de Latinoamérica, Estados Unidos, y se casan tal vez con un gringo o con un estadounidense y la constitución... Pues les permite obtener esa ciudadanía estadounidense. Pero eso son, no todos los países tienen ese privilegio. ¿verdad? Vamos a ver. Porque el régimen, si quisiera meterse por aquí, por aquí la tiene ponchado. Por aquí no es. Por la idea de que Corina Lloris es una persona que tiene la doble nacionalidad, no la tiene. Según la Constitución, según la investigación, no lo tendría. ¿Y qué dice la Constitución de Venezuela o el Código Civil de Venezuela? También tendríamos que revisar. Fuimos directamente a preguntarle a la doctora Corina Lloris para que nos aclarara un poco sobre el tema de por qué el Consejo Nacional Electoral ha decidido arbitrariamente cambiar su apellido. ¿Cuál es la razón? Y esta ha sido la respuesta que nos ha dado ya en último momento de la edición de este programa. Nos concedió este esta participación o esta respuesta que lo leemos para ustedes. Y esta es la respuesta que da la doctora Corina Lloris. Dice Yo cambié la cédula de casada hace dos años porque yo quería usar los apellidos de soltera. Todos mis libros. Toda mi producción intelectual y títulos aparecen con mis apellidos de soltera, Lloris Villasana. Incluso así están todos mis títulos universitarios, salvo uno que me dieron en España porque mi pasaporte estaba con el apellido de Casada. Yo cambié la cédula, cambié el pasaporte y cuando yo hice esos cambios, los cambios se reflejaron en el Consejo Nacional Electoral. A mí nadie me puede obligar a usar un apellido de casada solamente por el hecho de que Eduardo Piacenza haya fallecido hace 11 años, sino porque la ley me permite hacerlo. Esta ha sido la respuesta por parte de Corina Lloris. Es decir, que en si, sin su consentimiento, de manera arbitraria, el régimen de Nicolás Maduro ha decidido... Y esto bajo la tutela de Elvis y Drobo y cuantos más que están metidos allí como eh, actores intelectuales de esto de manera tan displicente y tan criminal y no, no qué otro nombre le podemos qué otro adjetivo que pueda adjudicar la malicia de esta gente por lo tanto ella no lo ha solicitado pero se lo hicieron de forma arbitraria Ahora bien, como termina ella, también me lo permite la ley. Es decir, la ley le permite, no obliga a nadie a tener que usar el apellido de, de, del, del esposo. ¿Qué dice la ley venezolana? Y aquí vamos a destacarlo. El artículo 137 del Código Civil Venezolano vigente. Con el matrimonio... El marido y la mujer adquieren los mismos derechos y asumen los mismos deberes. Del matrimonio deriva la obligación de los cónyuges de vivir juntos, guardarse fidelidad y socorrerse mutuamente. Y aquí viene lo que nosotros hemos marcado en amarillo. La mujer casada podrá usar el apellido del marido. Este derecho subsiste aún después de la disolución del matrimonio por causa de muerte mientras no contraiga. Nuevas nupcias, etcétera, etcétera. Nuevo contrato matrimonial. ¿no? Pero aquí se deja claro. La mujer casada podrá, podrá. Significa que no es obligante. Ella, si así lo quiere, lo puede usar. El, la que no quiera, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Por eso ella hace dos años exactamente ella decidió eliminarse o cambiarse para su apellido de soltera por muchas razones que ya ella explicó en el texto anterior. Aquí como lo pueden ver ustedes. ¿Qué es lo que creemos según el análisis cuando hoy me senté con distintos expertos a analizar este tema? Porque analizando esto, se descarta, a no ser que el régimen sea tan arbitrario en su máxima expresión que quiera seguir por la línea de que ella comparte la ciudadanía uruguaya. No lo puede. La ley, los lineamientos de la ley, pues así lo plantea. Vamos a ver qué es lo que entonces exactamente está buscando el régimen. El régimen... Si esto no lo utilizan, aunque aquí está desmontado ya, que eso no se puede hacer. Elvis Hidrobo, esto no se puede hacer. La ley de Uruguay lo rechaza, lo niega. A no ser que ustedes quieran reinventar la constitución de Uruguay, porque son tan capaces, que es capaz que crean artículos y se los meten a la constitución del Uruguay. Pero no se puede hacer, Hidrobo, no se puede hacer. Pero lo segundo sí es lo que hay que prestarle mucha atención. Porque lo segundo es que cambiándole estos datos, cuando Corina Lloris vaya a meter el proceso de, de, de modificación o para poder ser una persona que se pueda inscribir en el Consejo Nacional Electoral, le van a decir, ya va, pero usted aparece aquí con el nombre de Corina. Etcétera, etcétera, de su esposo, Piacenza. Y su cédula dice: aquí está señora Corina, Corina Villasana. Usted tiene un problema administrativo. Usted tiene que acudir al Saime para que el Saime haga los procedimientos. Y esos procedimientos, ustedes saben cuánto tiempo va a durar. Va a durar lo que duró la mamá de Tarzán. O lo que duró. La mamá de Adán, no va a haber ninguna respuesta por parte de esta gente. Esta es la arbitrariedad que ellos están cometiendo. La primera desmontada, ¿ok? Pero cualquier locura se les puede ocurrir. Pero la segunda, según el análisis de expertos, es que ellos vayan a buscar este mecanismo administrativo de que la obliguen, no la permitan inscribirse por la, esta alteración de los apellidos, ¿ah? ¿eh? que ellos le cambiaron a la fuerza, que le impusieron a la fuerza, sin que ella lo solicitara. Pero ¿qué se puede esperar de esta gente? ¿Qué se puede esperar? Al descubierto y desmontado, ¿qué otra cosa pueden hacer? Bueno. ¿Qué más se les puede ocurrir? De este tema que eh, me parece delicado, yo quiero pasar al siguiente tema, que qué está pasando en este momento. El día de ayer se hizo viral, se hizo tendencia de manera inmediata en nuestro país porque aproximadamente a eso de las 8 de la noche, aproximadamente comenzamos a ver esta imagen o antes de esta imagen comenzó a circular un tweet o distintos tweets de periodistas de personas preocupadas por Carlos Julio, periodista venezolano, Carlos Carlos Julio Roja, llegaron unos hombres, estos tipos que están aquí a su lado, vestidos de negro, sin ningún tipo de identificación. Cuando la ley obliga a que cualquier persona tiene que identificarse, de qué cuerpo, porque estos tipos que parecen ninjas de la muerte, si a mí se me aparece estos tipos yo voy a pensar que son unos delincuentes unos encapuchados que vienen a robarme y lo primero que yo voy a hacer es tratar de defenderme con esta gente no me voy a dejar porque no, tampoco se están presentando son unos parapolicías o criminales que llegan con pasamontañas y agarran a la gente sin ningún motivo los meten en carros y se los llevan secuestrados los desaparecen esto ocurrió con Julio. A Julio se lo llevan. Lo meten a la fuerza en este vehículo y luego se lo llevan. Minutos más tarde se presenta la imagen de que ha sido capturado por pertenecer o por estar involucrado en, una, en un tema del magnicidio. Y yo digo, pero ¿cómo fue esto? Ah? ¿Cómo lo meten en el tema del magnicidio? Ah? ¿De qué forma lo meten en el magnicidio? Bueno, vamos a ver, porque el día de hoy ya ha salido el fiscal de la muerte, de la tortura, de la persecución y de los crímenes de lesa humanidad que comete este tipo de fiscal de Nicolás Maduro, el fiscal criminal de Venezuela, ¿ah? Tarek Wilansad. Y fíjense ustedes lo que hace este tipo, hasta dónde llega la maldad de esta gente. ¿ah? ¿Ustedes recuerdan el agente del SEBIN que nosotros, junto con el equipo de cazadores de Fake New, que hizo un gran trabajo el equipo de cazadores, Sebastián Navarraes, desmontamos de manera catedrática, sistemática y técnica de qué forma este señor llamado Jerry Osto era un elemento del SEBIN? Le tumbamos nosotros ese montaje. Ambalurdo. Y aún así, van a ver ustedes que utilizaron a ese personaje, porque fíjense ustedes un detalle. recuerda la operación Brazalete Blanco. En la operación Brazalete Blanco incluyeron un grupo de personas. Pero saben ustedes que en la operación Brazalete Blanco 21 personas están involucradas. Una cosa son los militares, pero hay otro grupo. Distinto a los militares, 21 personas, según un documento interno del cual a través de nuestra línea de investigación hemos llegado nosotros a, a tener conocimiento. 21 personas. Que se sepa, también sabemos el nombre y el rostro del fiscal que firmó esa sentencia. Más adelante, más adelante saldrán todos esos datos. Quizás no vaya a ser yo quien saque la información, pero esos datos algún día van a salir. Este Jerry Osto van a ver ustedes. Yo quiero que, que aquí con tanta naturalidad se va a ver cómo él lo, habla de él. Pero fíjense en el lenguaje corporal de Jerry Osto. La diferencia entre un torturado y un agente. El comportamiento es, es inmediato. Ustedes se van a dar cuenta. Vamos a colocarlo. En este es periodista Carlos Julio Rojas me debe la parte del plan, ¿verdad? Que por medio del partido 20 Venezuela se tenía planteado unos hechos que tendrían conexión con lo que sería el plan hasta el final. No sería otra cosa que generar acciones de violencia, ¿verdad? Eh, mediante sabotaje al sistema eléctrico nacional, al metro de Caracas y unidades de transporte público. También eh, estaría, se propiciaría eh, el ataque a entidades gubernamentales, edificios gubernamentales y empresas básicas del Estado calentar las calles por medio de acciones de protesta, de modo de que la ciudadanía, en el momento cuando estuviera más caliente la situación, atacara a los miembros de las Fuerzas Armadas y a los cuerpos, de, los cuerpos de seguridad del Estado. Todo esto, por supuesto, generaría una matriz de opinión adversa, ¿verdad?, en cuanto a la política de Estado, de modo de que llamara a, a, a la atención a la comunidad internacional y que países extranjeros intervinieran. Ok, fíjense ustedes los detalles. Desde el punto de vista del rasgo, los rasgos que presenta morfológicamente este personaje. Primero se le ve bastante relajado. Ahí no hay signos de que lo hayan torturado por ningún lado. ¿ah? Además está hablando con una espontaneidad y colaboración totalmente dado. ¿ah? A este hombre no hubo necesidad de meterle ningún tipo de, de droga. O de elemento psicotrópico para que hable así, se ve fresquito, se ve que ha descansado, que ha dormido. No tiene, si ustedes pueden ver su rostro, no tiene ojeras, está limpiecito. ¿ah? Está limpiecito, está afeitadito el hombre, todo está bien. ¿Mm? Está bien, pero fíjense que mete a Carlos Julio Rojas, dice que Carlos es un terrorista que quiere prenderle fuego a las instituciones y que está planificando junto a un grupo grande la manera como van a atacar a los cuerpos policiales. Es decir, lo está vendiendo como un terrorista de altísima peligrosidad, ¿verdad? Aquí en Venezuela. Luego aparece Tarek William Saab. Fíjense. Después que aparece allí... Ustedes lo vieron en pantalla, a este agente del Sebin, ya desmontado por nosotros, por un grupo grande, bueno, sale Tarek Lanzad diciendo: entre que caben mil. ¿ah? Es decir, que a través de la operación Brazalete Blanco, allí entran los nombres que a ellos les dan la gana. Si ellos quieren meter hasta Simón Bolívar, Simón Bolívar pensó en la. En su momento, en la colonia, pensó que bueno que esto iba a pasar y por lo tanto él está involucrado. Esta gente está metiendo a quien les dé la gana, a quien les da la gana. Vamos a ver qué dice Tarek Williansano. Bueno, ahí está una confesión que no deja dudas de la misma modalidad. Usada por estos grupos al margen de la ley. Siempre la coartada, como ellos mismos lo han revelado con sus voceros cobardes fuera de Venezuela, la coartada es, entre comillas, simular que están participando en un evento electoral, pero a partir de allí propiciar acciones violentas, acciones criminales, insurreccionales, que atenten contra... Ya la típica película que ellos han vendido han venido vendiendo la película de que la oposición está cargada está preñada de violencia de terror de terrorismo de agresión y entonces ellos no quieren irse por la vía electoral esto es todo un engaño porque lo que quiere María Corina lo que quiere la oposición es caerse a palo y caerle a tiro y a plomo y entonces ellos que son unas pobres e inocentes personas eh, eh, los están atacando y entonces ellos están revelando, están descubriendo estas conspiraciones, como dicen ellos, conspiraciones, y allí ven ustedes entonces a este personaje siniestro desmontando a través de este agente del Seville. Y se llevan preso entonces a Carlos Julio. Haciendo, pero fíjense. ¿Por qué? Y nos preguntamos nosotros que por qué razón están haciendo esto. ¿A dónde se dirigen con esto? Y ustedes bien recuerdan, ellos comenzaron atacando a un grupo específico. A través del capitán Angelo Heredia comenzaron a involucrar a ese grupo donde yo estoy metido. A la reconocida periodista Sebastiana Barraez, a la doctora Tamara Suju, y así un grupo eh, eh, significativo. Ellos lo metieron allí, más nada. Pero luego sonó el pitico. Y ese pitico, sabíamos nosotros que se refería era a María Corina. Pero ellos utilizaron ese pitico para agarrar entonces a la eh, señora Rocío San Miguel. Y está detenida. Y no, y no aparece Rocío San Miguel todavía. Y no hay posibilidad de que ella tenga una defensa legítima, no les pusieron una defensa donde no la defiende nadie. Bueno, no solamente hicieron eso, sino que luego comenzaron a, a, a tomar, a secuestrar a su equipo. Y entre ellos, al señor Jerry Osto perdón, al señor Emil Emil Brand, Allen Marinas. Que si ustedes ven la diferencia entre Jerry Hosto y Emil Brand, va a haber una marcada diferencia. Miren esto. Este periodista Carlos Julio Rojas me debe la parte del plan, ¿verdad? que por medio del partido 20 Venezuela se tenía planteado unos hechos que tendría conexión con lo que sería el plan hasta el final. ¿No? Miren los rasgos, ¿no? En el caso de Mil, se nota, se observa. La tensión, incluso a Emil le tuvieron que hacer diferentes momentos, editaron. En cambio, este personaje de Jerry Otto no editaron nada, lo lanzaron. El tipo estaba sobrado allí hablando de, de quién más quiere que hable. ¿eh? Dígame de qué más, de quién más quiere que yo metan acá. Metamos acá. Y el lenguaje corporal entonces de uno y el otro es totalmente distinto. Tensión marcada. Interrupción, aproximadamente unas siete grabaciones se hicieron con Emil. En cambio, con Osto, la otra cosa que... vemos la espontaneidad, la, la naturalidad y la ausencia de tensión. Un agente ya demostrado por nosotros, un doble agente, agente del SEBIN, por cierto. ¿Pero qué están buscando? En adelante, el objetivo se ha venido centrando en María Corina Machado. Han involucrado al equipo de María Corina. Por eso un grupo significativo está actualmente en la Embajada de Argentina. ¿Por qué? Porque a ellos los involucran con este magnicidio también. Detuvieron a Henry Alviare, a la exdiputada Dinora, por ejemplo, porque los meten en el brazalete blanco. También como magnicidio. Inventan este tipo de cosas para perseguir y para torturar y para desaparecer gente. Esta es la maldad de Tarek William Saab. Ahora fíjense también la intención hacia dónde se encamina. Ellos están preparando todo el terreno, están alineando todos los elementos para ver cómo logran activar una orden de captura contra María Corina Machado. Como María Corina no tiene nada que ellos puedan decir, lo hizo, tenemos las pruebas, no las inventan, las crean de esta forma tan cínica para luego tratar de presentar. Bueno, porque ella hizo esto, pues. Y los estamos descubriendo, los estamos viendo y los estamos exponiendo ante el mundo, la forma descarada como esta gente va actuando. Ahora yo quiero presentar ante el país, ante los venezolanos, quién es Carlos Julio Rojas. Yo tengo muchísimo tiempo conociendo a Carlos a través de las redes, donde hay una protesta por los derechos de los trabajadores. Por el reclamo, por el derecho de los servicios básicos, por el salario justo, allí ustedes van a ver a, a Carlos Julio denunciando. Lo que sabe hacer él es usar la palabra para defender los derechos de los venezolanos. Este fue quizás la última participación que tuvo Julio en el mes, en, sema, en la época de Semana Santa reciente. Él estuvo presentando esto. Vamos a ver, vamos a escuchar. Coordinador del Frente Norte de Caracas, Expreso Político. Aquí organizaciones comunitarias como el Frente Norte de Caracas, la Red Verde de la Caracas propietaria, la Asamblea de Ciudadanos de la Candelaria. Como es tradición, por más de 15 años decidimos hacer la tradicional quema de Juegas de forma creativa y contundente. Esto no es delito, sino es la quema de los que han traicionado al pueblo, que es torturado todos los días. Hoy los ciudadanos no tenemos agua, no tenemos luz, somos torturados. Y usa instituciones como el CNE y el Ministerio Público y la Asamblea Nacional como herramientas para cercenar el derecho de los ciudadanos. Herramientas para reprimir, herramientas para generar centenares de presos políticos, como hace poco metieron preso a la educadora Dinora Hernández, por simplemente el hecho de pedir elecciones libres y participar en una campaña electoral. Esto no es de izquierda y de derecha, esto es el pueblo hambriento que está pidiendo justicia, este es el pueblo hambriento que pide democracia, este es el pueblo hambriento que pide libertad. Por eso te lo decimos, Nicolás Maduro. Esto no es instigación al odio. Es el mensaje de los pueblos del centro de Caracas, de los vecinos de La Vega, de Carapita, de Antímano, de La Candelaria, que piden elecciones libres y que el 28 de julio realmente pueda existir un verdadero cambio. ¡Que viva Caracas, que viva Venezuela! Yeah. Bueno, fíjense un detalle. Yo sé que hay mucha gente conectada en este momento, ¿verdad? Lo que debería haber en este instante en nuestro programa es que aproximadamente hasta este momento 39.000 personas se han conectado a este programa en vivo, ¿verdad? Pero de pronto tuvimos un bajón en Venezuela. Ahorita mientras estamos hablando con ustedes tuvimos un bajón a tal límite que pareciera como que se hubiesen cortado en Venezuela porque se ha caído 200 57 espectadores son los que tenemos. Me llama poderosamente la atención ese detalle en Venezuela. Pero esto les está doliendo. Seguramente quieren sacar esta plataforma del aire eh, en Venezuela. Este programa que estamos presentando en este momento. Pero les vamos a seguir dando. Esa es la razón por la que quieren tumbar o por la que no quieren que Carlos Julio nos siga hablando. Porque les ha dicho la verdad. Porque terrorismo para ellos es decir la verdad. Entonces, caramba, entonces toda Venezuela es terrorista. Toda Venezuela es terrorista, por lo visto. Bueno, los terroristas son ellos. Y los fascistas son ellos. Los fascistas son ellos. Vamos a continuación. Y yo les pido a todos los que están aquí con nosotros, compartan este link, porque por lo visto han sacado del aire de Venezuela. Aquí ya estoy, estoy viendo desde Venezuela, qué bueno. Pero algo ocurrió. Algo nos pasó porque nos sacaron, bajó la, inmediatamente la cantidad de personas. A doscientos y pico cuando este, cuando este programa debería tener ahorita 14.000, 15 mil personas. ¿ah? Hay que ver qué pasaría allí. Muy, muy raro esto. Muy raro esto que acaba de pasar. Ahora fíjense: no ha sido lo único, no ha sido lo único. También en el Estado Barinas. El viernes pasado ocurrió otro hecho sumamente delicado y peligroso. juicer González, juicer González, un periodista y en Marinas, llegaron dos tipos encapuchados, también con la intención de llevárselo secuestrado. Gracias a Dios que con el esfuerzo, y él no lo permitió, etcétera, etcétera, y él mismo le explica, pero ¿cómo están buscando a quienes dicen la verdad? Esto es gravísimo ante un país sin Estado de Derecho. Vamos. Amigos de Noticias Digital, efectivamente la persona que sale en ese video soy yo, Gilter González, periodista. Y es que quiero hacer públicamente esto que está sucediendo o que me sucedió el día de hoy en el Estado de Barinas, específicamente en las instalaciones del centro comercial Cima. Ciudad Marquesa, donde bueno, presuntos funcionarios de la división de contra la delincuencia organizada, el DCDO, por según lo que se ve allí en los videos, esas son las, las prendas alusivas que ellos cargaron a... Pedro. No sé si eran realmente funcionarios o no. Querían llevarme detenido, pero querían llevarme detenido, eh, lo cual todavía no sé por qué. Querían llevarme detenido en un carro particular, eh, no sé por qué. Eso que ustedes ven allí, soy yo pidiendo auxilio, por supuesto, soy yo pidiendo que por favor graben, y soy yo pidiendo que por favor me ayuden. porque qué? ¿Se dieron cuenta? Este es el mecanismo, este es el modus operandi de esta gente. Ir, buscar y secuestrar para luego desaparecerlo y decir, bueno, son unos terroristas. Si él no hubiese hecho esto, seguramente lo hubiesen metido, hubiese aparecido en el CEBIN y lo hubiesen involucrado en el brazalete blanco otra vez. Así actúan esta gente, así se maneja esta, esta gente. Bueno, a esta hora, mientras estamos con ustedes, les decimos que hemos recibido durante la noche el día de hoy, este programa que debería tener aproximadamente unas 15.000, 15 17 mil personas en vivo ha recibido un golpe mientras estamos presentando este programa desmontando. Significa que les dolió a... ¿eh? Les, di, les dimos en la madre a estos tipos. Pero lo bueno es que la plataforma de YouTube me va a permitir dejar este video para que ustedes lo sigan viendo, para que el día de mañana este video siga montado en la plataforma de YouTube y lo vamos a seguir montando en toda Venezuela. Bueno, creo que hemos, queremos dejar hasta aquí el programa. Creo que... Nuestra lucha continúa hoy con mayor detenimiento, con mayor dedicación para el país. Y estos bandidos, aunque les duela, nos intentan sacar del aire o nos intentan atacar. Y por eso la baja que, que acaba de dar la plataforma en este momento, en este preciso instante que acaba de dar la plataforma, esta baja tan, tan fuerte, ¿verdad? Bueno, nos despedimos de todos ustedes. Un fuerte abrazo para cada uno de los que participaron en este programa. No dejen de compartir. Los desmontamos. Lo desmontamos. Tengan todos buenas noches. Yo soy Ray Marín. Y esto es. Escucha tarea, aunque te duele en la madre de Tarzán. Hasta que derroquemos esta tiranía sin vergüenza. ¿eh? Nos vemos.